Oh, muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo. En esta nueva serie que traemos al canal, ¿no? Pokémon, aquí pone edición Plata Soul Silver, un juego que, pues, no sé, pues, tanta autoestima, ¿no? Tiene tanta, en tan alta estima que se dice, yo también estoy bonito. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Empezamos nueva serie, por fin, de Pokémon. Y aquí viene la trampa. Ahí viene la trampa, que grabé ayer. Ay, es bonito, ¿no? Ver cómo... Como, no sé, cómo preparas una serie para que, porque quieres que quede bien, evidentemente, ¿no? Desde el minuto uno. Y cuando funciona todo perfectamente en el momento, nada, 5 minutos antes de empezar a grabar, empiezan los fallos. Es una cosa que yo creo que es digna de estudio, cuanto menos, ¿no? Así que nada, vamos a empezar otra vez con el... bueno, sé con esto. Lo voy a hacer rapidillo para que este capítulo sea un poco más... O sea, que nada, bueno, que no sea muy cargante porque es la introducción siempre de los Pokémon. Ya sabéis que son un poquito de aquella manera. Nos metemos en faena directamente. Ya estáis viendo que voy a ir comentando cosillas a lo largo de este vídeo. Ahí está. Nos ponemos ahí como siempre. Ankura. Vale. Bueno, ¿qué tal? Mucho tiempo aquí sin traer algo continuo al canal, madre mía. La Semana Santa, Semana de la Semana... Se me ha ido estirando un poquito, ¿no? Como que no quiere la cosa. Ay, Dios mío. Vale, empezamos aquí. Primero mandar saludos, ¿no? A toda, pues a, no sé, pues a todo el mundo. No quiero centrarme en nadie. Vamos a ver cómo digo esto. Abajo en la descripción tenéis todo, como, a ver, más que nada no voy a enredar mucho, pero bueno, por si hay gente nueva, yo lo repito siempre al inicio de todas las series de Pokémon. Las reglas son muy sencillas, son, yo creo que todo el mundo tiene las mismas reglas con Pokémon. Lo que se innova en este Hardlock es que en vez del el primer Pokémon va a ser el segundo. Porque la experiencia me ha dicho que siempre funciona más, o sea, es mejor el segundo Pokémon que el primero. Siempre que atrapo uno, digo, a ver qué Pokémon me hubiera salido. Siempre me ha salido, pues caviar. Me ha salido. Que aplicando la misma norma, pues seguramente el segundo Pokémon sea peor que el primero que me aparezca, ¿no? Así que veremos cómo está el nivel. Yo, desgraciadamente, no pasa ninguna sorpresa a los Pokémon iniciales que me va a tocar porque ya lo sé. Creo que no lo voy a cambiar, creo que voy a mantener al otro, no lo sé. Y luego Pokémon salvajes por la... Solo investigué una zona. O sea que no, o sea, en el momento que acaba el capítulo me puse a renderizarlo y la cámara iba a trompicones. Iba demasiadas, no sé, fallo de codificación, algún rollo de esos que hace que la cámara se vea, pues, paupérrimamente, ¿no? Así que nada, vamos a empezar, entiendo muy bien este capítulo. Ay, y tenía ganas, yo la verdad que tenía ganas, o sea, siempre que empiezo un Hardlock nuevo... Me parece interesante, o sea, me motivo mucho los primeros capítulos además. Vale, los Pokémon iniciales me parece genial que me pongan un Heatran, puesto que yo al randomizar el juego, lo primero que puse fue que no quería Pokémon legendarios, pero bueno, pues está bien. Kangaskhan, que fue a quien cogí la otra vez, bueno, ayer, y Shieldon. Claro, entre Shieldon y... O sea, Heatran no, porque es legendario, no se pueden usar legendarios. Kangaskhan tiene creo que Puño Cometa y luego aprende Sorpresa al poco tiempo. Pero, o sea, es demasiado fuerte este Pokémon. De todas formas, lo voy a seguir, lo voy a coger otra vez. Es que aprendo del capítulo que grabé ayer, ¿no? Porque hice sorpresa a un Pokémon que estaba muy chulo y me lo cargué. Así que nada, voy a intentar tener más cuidado. Los Pokémon salvajes no sé si se habrán cambiado o no. Pero bueno, esto es fácil. Esto es... La historia ya la sabéis. Tenemos que entregarle. Bueno, pues tenemos que ir a Ciudad Cerezo, luego vivir a. O sea, vive al norte un señor. Y que nos dará, creo que un huevo. Y poco más. Y poco más. Vamos a hacer lo que es la introducción en este capítulo de hoy. A ver si me da tiempo y grabo un par más, aunque sea. Y nada, iremos teniendo capítulos, pues día sí, día no. Para no saturar un poquillo, porque si no. No sé. Y así me voy alargando un poco, porque la semana que viene. Ya lo adelanto. La semana que viene. No sé qué día, porque no sé cuándo me llega. Wonder Boy de Dragon's Trap. En game lo venden ya. Pero vale 5 euros más caro que en Amazon. Y encima tengo que gastar viaje de ir hasta Bilbao. Entre metro y todos los rollos. Que si bajo en coche o voy en lanzadera.
me sale más caro aunque lo tenga hoy. Entonces, como no tengo mucha prisa, porque es un juego que salió el año pasado, no tengo mucha prisa. Pues espero que el paquetito de Amazon venga y toque la puerta de mi casa y empezar ahí. Además, la versión física que es tan guapa, tío. Tan guapa. Ya la veremos. Vamos a centrarnos en Pokémon. Vamos a darle a tope con... No sé, yo me gustaría ganar alguna vez. No sé, yo... La última no la ganamos y creo que la anterior tampoco. Pokémon Diamante creo que no ganamos. Hace mucho que no ganamos un esto. Parece una tontería, pero no. Vale, aquí nos da un número de teléfono. Que eso está entretenido, ¿no? Esto al principio. O sea, es en los primeros 2000 es que poder llamar así a la gente y así. Vale, vale. No, recordar normas antes de empezar. Vale, Kangaskhan. Voy a ver aquí la naturaleza. Modesta. Tío. Ah, me baja ataque físico, me sube ataque especial. Me da absolutamente lo mismo porque ya sabéis que el Pokémon inicial que tenemos al principio... Le cortamos el grifo rápido, al pasarnos el primer gimnasio lo soltamos. Y el Pokémon inicial, como quien dice, es el primero que nos sale aquí. El segundo que nos tiene que salir aquí, entonces. Tentacruel, que esta ruta... O sea, sé perfectamente lo que sale, ¿eh? O sea, no me voy a andar con tonterías. Pero... A ver... Puño cometa y puño cometa, fuera. A ver, sí. Claro, no tenemos Pokéballs, evidentemente no podemos atrapar, por lo tanto, lo que nos salga aquí, pues no cuenta. Entonces, nada, vamos a avanzar hasta que podamos ir a comprar ya directamente. Además, Snowball. Este no ha aparecido, creo. Si tiene intimidación, es una buena baza, ¿eh? Es una muy buena baza. Vale, vamos a pasar rápido por aquí. Aquí, recordad que tenemos tres rutas para atrapar Pokémon. Ratata. Como me salga un Rattata, ya tiene pecado esto, tío. Bueno, Rattata antes no aparecía, ¿eh? En el capítulo ayer no me salió un Rattata en ningún momento. Y eso que estuve testeando un poco la zona, pero... No apareció nada, bueno. Igual, seguimos avanzando por aquí. A ver... Tentacruel, estoy viendo... Snowball estaría bien, bueno. No es nada del otro mundo, pero bueno, aquí ya sabéis que aquí ya hay más ataques, hay más... Tenemos más coberturas y esas cosas. Vale, vamos a seguir aquí al señor este lo que nos quiere decir. Que no falta el café. Han vuelto a cambiar de leche. Maldita sea. Aquí la que he tomado siempre. Yo voy a hacer un poco de promoción de la leche Bellena. Que es la que. La de aquí de Bilbao. Que hay muchas, ¿no? Pero bueno, es la que la de toda la vida de aquí de Bilbao. Y no sé, a veces traen, a veces no traen, me parece una... No sé. Y luego cambiaron a Kaiku, que también es como muy parecida a la villana, que ni por asomo se le... Oh, por favor. Y esta que es la asturiana, que... Pff, ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Está buena, bueno, sin más. Pero la villana es la única leche que yo que bebo a caño gordo, ¿eh? O sea, de coger el cartón de la nevera y pegarle un trago bonito. Vale, vamos a meternos por aquí. No podemos... Ah, vale, este... No estaba en el mapa. Y hay una tarjeta, sí. Vale. No está en el mapa. Vamos a pasar rápido por aquí. Que no quiero que me llegue a los 20 minutos que me llegó el capítulo de ayer. El hombre. Estaría muy interesante el hombre. Agua planta. Encima, claro, aquí ya puedes pensar. Porque yo el pensamiento que tenía cuando subí la serie de Pokémon Rubí era el de, bueno, pues voy a... Tantos ataques, esto aprende tal ataque y luego era mentira. Son muchos años, entonces ya no me acuerdo de aquella generación. De la tercera generación, estamos en esta, que es la cuarta, la quinta. O sea, claro, cambia cosa. Luego pasamos a por los bonguris estos. Y a ver, yo lo que quiero es por lo menos acabar el capítulo con tres Pokémon. Spoink, es que si me sale Spoink... Voy a intentar atrapar, o sea, porque ahora como tenemos muchos ataques, voy a intentar no ser tan así con los Pokémon, ¿eh? Es que, joder. ¡Gamelu! ¡Ostras! No me la quiero jugar. No sé con qué me puede venir ese Gamelu, tío. Aquí viene el señor este raro y el profesor Oak, que aquí nos dan el huevo este, creo. El del profesor Em, huevo misterioso.
Y el profesor, no me acuerdo que nos... Aquí descansamos un rato. Joder. Se me ha ido por otro lado. Ahí. Nada. Pero no me dan... Ah, Pokédex. Hombre, claro. Joder. El profesor Oak dándote la Pokédex. Qué mítico. Nada, hacemos esto rápido. Y... la persona aquí nos dice, ¡ay, que me han robado! ¡Ay, qué desastre soy! Ay, joder, me siento confuso. Bonguri, las Bonguris, bueno. Tengo que mirar la combinación que se tiene que hacer para conseguir ciertas Pokéballs. Porque alguna puede estar interesante. Voy a subir un poquito más de nivel. Porque nos vamos a enfrentar ahora al rival. Y por lo menos hasta nivel 7, yo creo que un nivel 7 teniendo sorpresa. Ahí. Sorpresa. Y luego los puños esos raros. Yo creo que es suficiente para matarlo. Antídoto, bien. Bien, 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 bien. Antídoto, bien. Vale, le cojo la Bonguri. Y vamos, pues nada. Pues aquí estamos. Una serie más. ¿Qué no voy a decir? Ay, sí, que se me olvida. Joder, casi lo más importante. El tema de los motes. Yo no sé si lo tengo puesto en la descripción. Si no lo tengo, ya lo cambiaré. Cualquiera que ponga un comentario en el este diciendo que quiere su mote, o ponga un comentario de lo que sea, yo automáticamente tengo aquí un cuaderno. Apunto el nombre y pongo los otros, que en la serie anterior había bastante gente que me dijo, y había algunos que se quedaron fuera porque me lo dijeron tarde. O sea, ya era un equipo ya que estábamos ya al frente de la Liga Pokémon, ahí no puedo cambiar. Es que las normas no me permiten cambiar Pokémon en ese momento. Gran Bull. Ay, este sí, de verdad. Me bajaba la... Vale, pero yo creo que con puño cometa todo el rato. Se ha comido las 5, chaval. Hala. Fuera. Fácil, sencillo y para toda la familia. Hala. Soy el entrenador más fuerte del mundo. Aquí se le cae la tarjeta. Le voy a poner el mismo mote que le puse ayer. Ayer lo que hice básicamente fue, nada, hacer todo esto, atrapar... bueno, atrapar. Tres rutas que tengo para atrapar. Capturé solo uno. Uno porque me quedé sin Pokéballs. Ostras, Gyarados. Mira, Gyarados me gustaría, pero me gustaría el rojo. Me gustaría tener al Gyarados rojo. No voy a subir más de nivel porque estoy viendo que voy a querer atrapar al primero y se me va a morir. Que fue lo que me pasó ayer. Que le hice sorpresa a uno y se lo reventó. No me acuerdo quién era. No, ah, Poliwag, me salió un Poliwag. Vale, aquí lamentóme todo esta de Lira. Pero ahora le vamos a poner el nombre del rival. Hay que poner el nombre de un rival de una persona mala. Porque este personaje sí que es un personaje malo. Que lo hace por codicia. Y vamos a mantenerle así. M. Rajoy. Hala. Y con esto y un bizcocho. Así que su nombre es M. Rajoy. Yo no sé quién es. Y los que decís que es obvio, pues no tenéis ninguna prueba, porque ese puede ser Manolo Rajoy. O puede ser, yo qué sé, Marianico el Corto. Pero bueno, aquí le entregamos el huevo misterioso. Ah, sí, hala. Y que me voy. Vamos ya 15 minutos de capítulo. Por lo menos voy a atrapar a ver si conseguimos atrapar rápido a los tres Pokémon. Uf, a ver si tenemos suerte. Venga, tío, cállate. Cállate, por favor, cállate, cállate. Venga, que sí, con cariño, con amor. Venga, que sí, los líderes del gimnasio, que sí. ¡Ay, qué cansino! Se me está cansando el dedo, macho. A ver. Antes deberías ver a tu madre. ¿Y si no quiero ver a mi madre, qué? Que encima mi madre. Mi madre lo que se quiere es quedar con el dinero. Que sabe luego en qué se lo gasta la señora esta. Para vivir sola aquí. Que no, que no. Que luego voy a la Liga Pokémon y dice, ay, que te compro una poción. Y dices, bueno, es como el regalo ese que te hace tu abuela en Navidad. Que se te regala unos calcetines. Digo, muy bien. Me hacían falta. Pero no los voy a usar. Vale. Ahora esta tía pues me enseña aquí a atrapar Pokémon. Que ya atrapaba yo Pokémon antes de que tus padres te tenían en mente.
Ahora. Como me salga un ratata. No quiero que se me vaya el vídeo muy largo. Vamos ya a 15 minutos. Que no se me olvide, porque tenía la norma puesta en la serie anterior y se me olvidó toda la serie. Que es el segundo Pokémon de ruta, no el primero. El segundo Pokémon. A ver, el primero. Bueno, así mismo. Tentacruel. Bueno, Tentacruel. Tampoco me importaría. Tentacruel. Yo voy avanzando. Así me. No quiere la cosa. A ver, ¿qué tenemos? Snubbull. Si tiene intimidación, lo cojo, si no, no. Intimidación. Bueno, pues te vienes para casa. Y este es el miedo que tengo yo. Porque sorpresa. Bueno, le ha bajado el ataque. Sorpresa, no creo que lo mate. No creo que lo mate. No es un Poliwag tampoco. Yo creo que no. Nah, bien, bien, bien. Retrocedió, vale. Tendremos aquí 5 Pokéballs. Perfectas. Y luego, pues este creo. Puede aprender los colmillos. Puede aprender fuerza. Puede aprender. Supongo que aprender a triturar. Ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, ¿qué nombre le ponemos? Pokémon Hada. Que aquí no tiene el tipo Hada, por cierto, es tipo normal. Vale, como no tengo todavía los motes de los suscriptores y así, me voy a inventar uno cualquiera. Le vamos a poner, a ver, vamos a llamarle... esto luego es como un Pitbull, ¿no? El otro. Mister... ¿Cómo es? Mr. Worldway. Mr. Worldway. Mr. No, con W, que así me como una. Mr. ¿Dónde está? A ver. Con acento. Worldway. Mr. Worldway. Hala. Sé. Para los de la Loxe, ya sé que no se escribe así. Pero. No, no, ¿a qué me podría haber salido? Oh, manit. Este es el que quería yo. Ah. Oh, manito. Un fósil, tío. Ah, si me toca un aerodáctil, imaginaos un aerodáctil. Buah. Ruta 46. Venga, va. Este tío no nos daba nada, ¿no? No. De todas formas, la ruta 46 me la tengo que apuntar. Para cuando volvamos, que no podemos atrapar ahí. Vamos. Vale, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Glalie. A ver, no me va mucho, ¿eh? No me va mucho porque, a ver, entiendo que es bueno, pero los Pokémon de hielo nada más que tienen rayo hielo. Rayo hielo, este creo que puedo aprender a triturar también. Nah, no me interesa mucho, ¿eh? Me hubiera interesado más Hariyama. Snorun no. No. Y mira que Glalie es de, por forma, por diseño, es de mis favoritos de joven, ¿eh? Me gusta mucho Glalie. Pero no merece mucho la pena. Aquí yo no, que nos podemos permitir Persian, mira, como ya tenemos a... Si me hubiera salido Persian, a este sí que tengo claro no haberlo cogido, porque ya tenemos a Grumble con intimidación. No, pero Persian, recuerdo que Persian estaba en Pokémon Rojo y o sea, en la primera generación, Persian estaba rotísimo con cuchillada. Pero era porque tenía un bug o algo de eso. Tenía un bug de algo extraño y no... Hacía crítico siempre hacía crítico. Lunatón. Nada, nos queda una última ruta. Y ya cogemos esa ruta y ya está. Ya acabamos el capítulo. Con por lo menos, a ver si... Dos Pokémon. Con Gengar 3. Voy a comprar Pokémon por acaso. A ver si puedo comprar 10. Para que me den la Honor Ball. Yo creo que sí, sí. Me dan la Honor Ball. Así que aquí tienes para ti. Y voy a comprar también. No sé, alguna poción que creo que no tengo. Ah, sí, tengo 6. Vale, entonces no. Antiparalizador, sí que voy a comprar igual 2. Y antídoto, voy a comprar otro antídoto, por si acaso. Ah, sí, los demás los ahorramos. Porque en este juego, como hay más objetos también, pues habrá que ahorrar también un poquito más. Venga, va, ruta 30. Vale, primer Pokémon de ruta, nada. Lombre, si me sale el hombre. Yo creo que sí. A ver qué me sale por aquí. ¡Oh!
Altaria. Ostras, chaval. Bueno, pues ya verás para capturar a este. Porque este tiene que tener, aunque esté al nivel 4, tiene que tener el ratio de captura. Es tipo dragón. Pues ya tenemos un dragón en el equipo. Aunque no parezca mucho un dragón guay, pero... Altaria está, bueno, me mola, sí, me mola. Bueno, hubiera apostado más por un Flygon, un Salamence, evidentemente. Pero bueno, también es verdad que... Es que va a ser imposible atraparlo. Canto. Va a ser imposible de atraparlo y encima este... ¿Qué ataques tiene? Cara, susto, placaje, encanto, nada. No, otro... Sorpresa no. Lo mata, sorpresa lo mata. No sé, voy a seguir tirando de Pokéballs. Porque la Honor Ball tampoco creo yo que lo haga mucho. Y a ver qué más ataques tiene. Tiene canto, picotazo... Y mucho más no tendrá mucho más. Va a estar complicado, ¿eh? Igual tenemos que gastar todas las Pokéballs, aún así. Está complicado, complicado, complicado. ¿Aguantará un picotazo el otro, tío? Yo creo que sí. Para intentar quitarle un poco más. Es que así no lo vamos a trabar. Es que tiene 6 PS, ¿eh? Voy a tirar alguna poción. Es que me interesa Altaria, ¿eh? Me interesa Altaria. Así que Unido tampoco tiene mucho ataque así de esto. Vale, así le bajamos la esta. Y... placaje. Le vamos quitando con placaje. Picotazo. ¡Ah! ¡No me... ¡Ah, tío! ¡La ha hecho crítico! ¡Ay! Tío, a punto hemos estado, a punto. Dios, qué rabia. Ah. Pues nada, gente. No ha podido ser. Altaria gustaba. Altaria gustaba. Cualquier tipo de dragón, es que los dragones están chetos. Nada, vamos a dejarlo por aquí. Espero que el capítulo vaya... O sea, que lo podéis ver por lo menos esta noche. Estamos aquí a 17. Espero que lo veáis hoy. Y nada, gente, lo dicho. Que nos vemos en el siguiente, no ha podido ser. Solo nos vamos con un Pokémon y... De los tres que podríamos. A ver ahora si tenemos más suerte. Nos vemos, gente. Chao.